Muy buenas, chavales, soy Miguel Ángel, Miguel para los amigos. Bienvenido a Fishing Nor Atlantic, bienvenido a MA Juegos. Bueno, vale, vamos a ver, vamos a dejar lo que son las cañas y la escopeta en casa y vamos a coger el barquito y nos vamos a ir a alta mar, sí. Sí, señor, vamos a coger el barquito, a marearnos un poquito y demás, ¿no? Bueno, tenía ganas yo de... que hacía ya unos días ya, casi una semana ya que no jugábamos aquí al Fishing Nor Atlantic, ¿vale? Está haciendo una pruebecita y tal, y no está nada mal. No está nada mal. He hecho una pesca con redes, ¿vale? Y he estado practicando un poco. Tenía 200 y... tenía 300 y algo. 300 y pico mil. Pues hemos ganado unos... he ganado 600 mil. Tengo 941, 600 mil pavos. Así todo no ha estado. Se me han echado a perder algunas redes porque se me ha pasado el tiempo. Tengo que perfeccionar la técnica. Entonces, prefiero volver a grabarlo otra vez. Lo había grabado, pero prefiero grabarlo otra vez y hacerlo. Porque esto es prueba y error, ¿vale? Entonces, vamos a ver, se está todo grabando bien, ¿verdad? Todo bien, perfecto. Sí, el sonido, todo, vale. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer. Vamos a ver, lo que más se suele coger ahora mismo es abadesco y eglefino y bacalao, es lo que más se suele coger. Luego después también algo de gallineta y merluza, pero caballa no. Eglefino, abadesco y luego bacalao, es lo que más se coge, estos tres, y además son los que más pagan. Entonces yo me voy a intentar buscar un poquito por aquí cerca de Digby. A ver cómo está el precio ahora. En Digby ha bajado, ¿eh? En Eagles. Vale. Vale. En Eagle tenemos aquí el abadejo. Muy bien, a 6,60. Y el eglefino a 4,40. Y a 3,48 el bacalao. Y el Digby. En Digby Veno. En Digby Veno. Digby Veno. Luego, si nos vamos a Dennis. ¿Lo ves? Una mierda. El Lunenburg suelen pagar también está una mierda. El bacalao está bien, pero bueno. Tienes que coger un puerto un poquito cercano, porque si no las redes se te echan a perder. Entonces, voy a buscar en el mapa un sitio. ¿Lo ves? Estoy aquí en Digby. Entonces, un sitio por aquí, por en medio. Voy a intentar a ver si encuentro por aquí algo bueno, por aquí. Que esté entre medio de los dos puertos para vender esos tres peces, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un viajecito rápido aquí. Ahí, y voy a ver por ahí con el sonar a ver si encuentro. Vale, vamos a poner el sonar. Estos están descansando ahí bien, ¿no? Vale. Vamos a poner el sonar y vamos a dar una vueltecita. Vamos a poner el sonar a 500 o a 1000. A ver, ¿esto está bien? Espérate. Voy a hacer una cosa, voy a guardar y voy a meter otra vez porque no me gusta lo que he visto. Voy a coger y voy a guardar, voy a sobreescribir, cerramos, menú principal y vamos a acceder, que cargue otra vez de nuevo. ¿Vale? Porque el sonar no sé si es que se ha quedado guardado, creo que se ha quedado guardado porque han habido una actualización el día 27 y otra el día 30. Pero claro, llevo una semana sin jugar, más o menos. Entonces cargamos carrera, esta, que la cargamos, y a ver el sonar, no sé si se queda guardado, es que han, sobre todo están insistiendo en el tema del sonar, porque tiene algunos fallos, ¿vale? Pero bueno, están en ello, están ahí, están prestando la atención y poquito a poco si van mejorando las cosas, vamos a apagar las luces, ¿vale? Y ahora sigue el sonar ahí. Pero yo no sé si el sonar este... Bien, vamos a dar una vueltecita por aquí, a ver. Vamos a dar una vueltecita por aquí, así. Es que se ha quedado, se queda igual, tío, los peces, colega, no me jodas. A ver si pasa esto de aquí, que quiero que llegue a esto de aquí. Porque yo creo que eso era de lo de antes, ¿eh? Yo no... Eso estaba guardado ahí. Yo creo que es a partir de aquí. 144 metros de profundidad tenemos aquí. 146. Quiero que pase esto aquí. A partir de aquí es lo que yo quiero ver, ¿eh?
Esto es guardado de antes. O sea, eso lleva engaños, ¿eh? A partir de aquí es lo que yo quiero ver. Ahí te quiero ver. Vamos a ver. Y no se ve, no se adivinan muchos peces, ¿eh? Venga, vamos. Sería bueno que por aquí hubiera peces, porque yo quiero encontrar algo por aquí para poder ver entre medio de los dos puertos, eso, que es donde más pagan, macho, los peces que más se cogen. Porque si me voy abajo, todos esos peces que estáis viendo es de abajo. Sí, pero claro, no puedo venir aquí arriba. Bueno, puedo venir, pues, se puede hacer. Puedo colocar 5 redes nada más de 120 metros. Y luego de 5 redes llenar, porque con 5 o 6 redes de 120 metros ya llena los 40.000 kilos del barco, ¿eh? Y luego después venía aquí arriba a venderlo y otra vez y así. Es un poco rollo, pero bueno, mira, como veis ya es que no se ve nada, ¿eh? No se ve nada de PC. No se ve nada de PC. No veo nada. Que esto es una pena, ¿eh? Que no haya peces por aquí, ¿eh? No me mola nada, tío. No hay peces por aquí, tío. Vamos a bajar aquí hasta aquí abajo. Vamos a meterle aquí esto aquí. No se ven peces ninguno, ¿eh, chicos? A ver, vamos a meterle ahí ahora ahí, a 1000. No veo peces por aquí. No me va a salir lo que yo quiero. Aquí tenemos el barquito. Este barquito se maneja muy bien. Es muy chulo, ¿eh? Me gusta porque es así aplastadito, ancho. Y se maneja muy bien. Hay otros que estuve viendo, que al final, bueno, guardé la partida, lo compré y tal, pero luego he vuelto otra vez a este. Que tenía congelador, tenía papilar y todas muchas cosas, pero era un barco, son barcos muy altos, más estrechos, y eso, para manejarlos, una mierda que te cagas, tío. Este va fenomenal. Y no se ven peces. Está esto profundo, pero no se ven peces por aquí. Es un poco rollo. Vamos a tener que ir otra vez para abajo y vamos a tener que hacer el tema de colocar 6 redes en el sitio bueno. 6 redes. Adelantar el reloj. A ver cuánto podemos adelantar el reloj. Unas 6, 7, 8 horas y poner otras 6 redes. Son 7 más otras 7, 14. Sí, tiene que ser así. Son 7, 7, 14 y 7, 3 por 7, 21. Sí. Más o menos. Y colocarlas en fila. Es que por aquí no hay nada, ¿eh? Por aquí no hay peces ninguno, ¿eh? No hay peces. Por aquí es una pena, ¿eh? Es una pena. Es una pena porque no se ven peces ninguno por aquí. En todo este, no sé por qué, pero en esta parte de arriba del mapa no hay ni uno. No es decir, bueno, que haya menos pesca, pero hay. No hay peces ninguno aquí arriba, ¿eh? Ni uno. No sé por qué, está todo abajo, tío. Es que estos puertos entonces se comen una mierda, tío, porque aquí, es que claro, está muy lejos, tío,
Y tú haces, encima que cuando haces un viaje rápido te penaliza y te cobran un 50% más de gasolina. Y no sé si el tiempo también pasa más rápido. Es que no hay nada, no hay nada. No tenemos aquí nada, tío. No tenemos nada. Nos vamos a tener que ir abajo, tío. No sé si por aquí, a ver, por aquí. A ver, por aquí. Nada, tío, no se ve nada. Y hay profundidad, ¿eh? Pero aquí no se ve nada. Intentando buscar por aquí algunos peces, pero no. No se ve nada de nada. Si nos metemos por aquí. No se ve nada, tío. No hay nada, ¿eh? Y está esto aquí, no cubre nada. Bueno, chicos, pues venga, vámonos, vamos al lío. Esto, el turrón está aquí abajo. Aquí está el turrón. Tengo aquí colocado una que la, bueno, se me han echado a perder, ¿vale? Así que no te puedes ir muy lejos tampoco. Bien. No, no sé si venía aquí abajo o aquí arriba. Vale, venga. Vamos a colocar. Lo que vamos a hacer. Pues. Joder, tío. Qué mierda, tío. A ver por aquí. Por lo que por Ilunenburg se suele vender bastante bien. Así que vamos a dar una vueltecita por aquí, venga. Lo que pasa es que la gasofa se me va a joder, ¿eh? ¿Cómo vamos a gasofa? Sí, vamos a tener que... Vamos a repostar. Bien, venga, vámonos a ver a la otra parte de allí, ¿vale? Venga, vámonos aquí mismo, a lo que por... ¡Buah! No me va a salir lo que yo quería, tío. Es que... Vamos a ver. Y por aquí, tío, por esta zona de aquí tampoco hay. Es que está muy lejos de esto, tío. Bueno, y por aquí, aunque sea entre medio de estos tres, que siempre puedo elegir, a ver, vamos ahí, venga. A ver si por ahí tenemos pesca y hacemos, elegimos... Vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña ruta. Por ejemplo. ¿Para arriba o para abajo? Vale. Es que no va a haber nada. Es que por aquí. Es que yo no sé por qué está todo concentrado en un mismo sitio. No, no lo sé. No lo sé por qué. Y esto es lo que no me gusta, que me salga esto aquí. Esto lo odio, tío. Tienes que andar 1000 metros para que se te quite esto de aquí. Y te empieza a funcionar el mapa bien. Porque está, aquí mide 125 metros. Y tiene que quitar esto, tío. Esto es de donde hemos estado antes.
No me acaba de convencer el tema del sonar. Y mira que ya le han metido tres actualizaciones intentando arreglarlo, pero... Y ya se pone esto bien. Vamos a colocar un par de redecitas aquí. Es que debería de haber. Y supuestamente, si el juego debería de ser... Bueno, donde hay más barcos, lo ves, es donde están faenando más. Es que está todo aquí. Todo. Todo está aquí. Aquí, aquí, aquí. Y bueno, y aquí abajo también suele haber. Y aquí. Toda esta parte de aquí abajo suele haber. Toda esta parte y luego por aquí. Pero sobre todo está concentrado todo aquí, tío. Todo está concentrado por aquí. Por esta parte de aquí. Por la parte central del mapa. Por esta parte central del mapa y por aquí abajo. Pero yo por aquí y aquí arriba, nada, lo habéis visto. Y por aquí, por este lado, tampoco, no encuentran nada, tío. Pero es que nada, lo que se dice, nada. No sé si he colocado un par de redes de 75 metros, de estas pequeñas. A ver si es que el sonar está mal y si hay peces. ¿Qué os parece? A ver dónde las coloco. Venga, va. Es que es un puto rollo porque yo quiero... Le estoy dando que me prepare ahí. ¿Lo ves? Ahí. No. Prepárame la de 75, cabrón. No, me prepara de 120. Porque son las que están primero. Pues esto no debería ser así. Yo he comprado 30 de 120 y 10 de 75. Yo quiero no tirar aquí la de 120. Quiero tirar la de 75. ¿Por qué tengo que tirar la de 120? O sea, aquí te pone para que lo señales en verde para que me prepare eso. Pues nada, te prepara, te pone de 120 y ya está. No hay manera. Nada, no coloco ninguna más. Esas tres ahí fuera, venga, nos vamos. Vámonos aquí ya y vamos a colocar aquí el tema aquí bien, ¿sabes? Espérate. Venga, va. Esto del radar está mal, tío. Mira, ya empiezan a aparecer los peces. Ahora empiezan a aparecer. Aquí sí. Pero pocos hay por aquí. No sé. Hay cosas que no me acaban de convencer del juego. Está bien el juego, está entretenido. Lo que pasa es que no lo sé. Venga, vamos a decirle a este que se van a fallar otra vez. Bueno, venga, vamos a ver cómo... Espérate, a ver, nos queda así, venga. Vamos a colocar ya aquí una red. Vamos a colocar 5 o 6. Le adelantamos el reloj... 7... A ver... Sí, 8 horas. Y ponemos otra 6. Vamos a hacer una prueba. Lo suyo sería... Es que antes he estado probando y con 5 o 6 redes lleno el barco, ¿sabes? Pero claro, depende de cómo se dé la pesca. Vamos a colocar eso, 6. Adelantamos el reloj 6 horas, colocamos otras 6. ¿Vale? 6 y 6, 12 y 6, 18, ¿vale? Pues vamos a colocar tres líneas de 6, ¿vale?
Ahora me va a coger la curva aquí. Tres líneas de seis vamos a colocar. Porque sería o siete. 3 por 7, 21 ahora. Bueno, colocamos la primera y luego después 7 y 7, 14. Sí, 7, 7 horas. 6, 7, 6. 3 líneas. Mira, ya está torciendo. Me cago en la puta que lo parió. Venga, suéltala ya. Suéltala, rey, ya que se me va el barco. Venga, suéltala ya. Ahí. Venga, ya, ahora tira. Enderezate. Aquí hay mucho bogavante y hay mucho cangrejo, pero no es la temporada, ¿vale? No es la temporada ahora. Aunque lo ponga ahí, vaya a coger... No pican, no pican mucho. Coge muy poco. Venga, esto es rápido, ¿vale, chicos? Que me daña la red, si me se me va muy para el lado, para un lado o para otro, se me daña la red. ¿Cuántas hemos colocado arriba? ¿Dos o tres? Tres, ¿no? Tres. Ya decía yo. Ahora ya vamos a poner B y C, digo, Vale, esta es la tercera que colocamos aquí. Ahora voy a ponerle un poquito cámara rápida, ¿vale? Colocamos estas 6 y luego ya las otras dos líneas de 6 pongo cámara rápida. Llevamos 3. Se oyen las gaviotas, o sea que hay, si hay gaviotas hay peces, según dice el juego. Si hay gaviotas hay peces cerca. Vaya, ya se nota aquí ya más, aquí ya no lo ve, aquí en el sonar, es que está todo aquí. Es que es lo que yo digo, te vas por cualquier sitio del mapa, es que no ve, no es que haya menos, es que no hay nada. Pues un rollo, ¿no? Lo suyo es que vayas con el barco por ahí a explorar, eso me gustaría a mí. Explorar y encontrar los bancos de peces. A lo mejor sí que hay por ahí en algún rincón, pero yo me parece a mí que no, que es que está hecho así. Siete, a ver cómo vamos, espérate. Hemos colocado una, dos, tres, cuatro. Sí, venga, sí. Vamos a colocar 6 y luego otras 6 para arriba. Para que no estén muy separadas. Tengo zona 500 metros. Está bien. Pues eso no me ha gustado. Eso de que yo... Si yo quiero poner a de 75 metros que llevo en el barco, ¿por qué no puedo poner a 75 metros? Si le estoy dando la orden de que prepare la de 75 metros. No la de 120. Fallo. Venga, que va a terminar ya. Hostia, no va a tiempo. Se termina ya eso, tú. Espérate, vamos a colocarle otro punto aquí. Si no se para ahí cuando llega ahí, ¿sabes? Vale, espérate. ¿Cuántas llevamos entonces? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una más, ¿vale? Venga, una más. Una más, una más. Y luego ya daré la vuelta aquí. Y me meto aquí otra vez, ¿vale? Venga, y para arriba.
Venga, la última, chico, venga, la última y cámara rápida. Va. Va, porque llevamos ya 40 minutos, ¿entiendes? Y no hemos hecho nada. Venga, la última. El oleaje está... Yo creo, a ver, si no entiendo bien, estamos a 68% de que llueva, pero no está lloviendo. Tenemos viento de 8,1 nudos. Lo que no sé, no pone la dirección. Eso debería ponerlo. Porque eso siempre está mirando para un lado. Podría poner si lo tiene de aquí de costado por la izquierda, costado por la derecha, de frente, horizontal, o así en oblicuo y tal. Luego esto de aquí, yo no sé esto de aquí, si yo creo que eso es millas náuticas, será la fuerte de las corrientes, y esto de aquí será, no sé si será el oleaje de 5 o la de 5 metros, o no lo sé, tío. No lo sé. Bueno, pues nada, chicos. Cámara rápida y cuando termine, pues ahora nos vemos, ¿vale? Bueno, chicos, estamos aquí de nuevo. Vamos a ver, ya hemos colocado, al final se me ha ido la puta olla. Iba a colocar 6, adelantar 7 horas y colocar otras 6. Al final he colocado, me parece, 12. Sí, 12. Y luego ya adelantar el reloj 7 horas, ¿vale? Bien, estoy viendo que esta que coloqué aquí que para ir a recogerla, si nos vamos a recogerlo aquí, llevan 17. Si nos vamos a recogerla aquí, es que lleva ya 17 horas, chaval. Es que el viaje aquí son 7 horas, tío. Bueno, vamos a guardar, porque yo esa no tengo esperanza, ¿vale? Vamos a coger guardar partida, porque si no se nos van a estropear estas que están aquí también. ¿Vale? Lo vamos a guardar en otro diferente, de uno antiguo, del 29, pues esta mismo primero, venga. Vale. Bien. Vámonos a irnos para allá y a recogerla, que yo no tengo esperanza en ella, ¿eh? O sea, que no tengo nada de esperanza. Venga, hacemos un viaje de 7 horas para allá, que está muy lejos, tío. Esto deberían de cortar un poquito más el tiempo, ¿eh? Es que ha pasado un día y 44 minutos. Bueno, no es mucho, ¿eh? Un día y 44 minutos no es tanto. Un día y 2 horas sí son más. Pero un día y 44 minutos no es mucho. Algo si haya... o sea, que no decir que no haya nada porque haya pasado un día. Si ya pasa a partir de un día y 10 horas o 12... 8, 10 o 12 horas, entonces ya ahí... Muchas redes no te van a... No hay nada. Es que encima está lejos, tío. Lo podía haber colocado al lado de la mierda esta. Ah, no me voy a quedar con la duda. Vamos a colocar otra aquí. Por si acaso. Y luego ya al final la venimos a recoger, ¿vale? Al lado de la mierda esta. Y esta la recogeremos al final. Es que no se ven... Estos son los peces del otro lado, ¿eh? No son de aquí, son que se quedan guardados. Esto no sé por qué se queda guardado. Si tiene un sitio nuevo, tío, reseteámelo. Es que tampoco hay nada para resetearlo, ¿sabes?
un botón para resetear el sonar. No, no, haces así y te salen los peces del otro lado. Muy mal. Muy mal. Estoy negativo hoy, ¿verdad? Hoy no sé, no sé. El barco este anda, está arreglado. Tengo arreglado todas las mejoras y el motor también. Y fíjate cómo se pone ahí a 16 nudos. La verdad que anda, es jodido, ¿eh? Este barco está muy bien, así para el principio este es el mejor. Los otros son muy antiguos, son muy viejos, nada. Este tiene una buena velocidad, se maneja muy bien, porque a ser bajito y ancho se maneja muy bien. Los que son altos y estrechos se tambalea eso que vamos. ¿Dónde está la boya? Ahí. No hay nada. Vamos a volver otra vez a la carga que hemos cargado el juego y esta polla ya la vendré a recoger otro día. Sí, porque si no ahora se nos va a pasar el tiempo de aquellas allí. Y eso no es lo que no quiero. Y esto no derrape. Bien, vamos a colocar. Espérate. Este primero aquí y este aquí, por si acaso. Si cogemos algo, ya mando a los otros para que destripen. Esperamos que no hay nada, ¿eh? Y vamos, que es un día y una hora, no es tanto, no es demasiado. Pero es que no hay nada, tío, es que no se ven peces, es que no hay ni un pez. Es que no es que yo esté negativo, es que esto no lo entiendo. O sea, todos los peces están concentrados más o menos en una zona, tío. Ya da igual donde vayas en el mapa, porque no hay. No sé si es que a lo mejor luego después en invierno están por otro sitio, pero lo dudo. No lo sé. Ya os lo diré. Bueno, cargamos cuál es la que hemos cargado. 10 horitas, venga. Ok, vámonos, venga. Ahora sí, venga. Ahora sí, tú aquí. Tú aquí, que es el que mejor coge. Y luego... venga, tú aquí y tú aquí. A destripar. Venga, vamos. Vamos al lío, venga, vamos al lío. Venga, venga, venga. Vamos a colocar primero el barco y ahora enciendo las luces. Ahí, bien. A ver qué tal será. Bien, he puesto este aquí porque ese es el sitio clave, ¿vale? Porque es el otro sube la red. Y ese es el que... os lo voy a enseñar ahora, la siguiente lo voy a enseñar. Tienes que darle el punto para que haga lo que es el vale o bien o perfecto, ¿vale? Esa, la clave es el puesto este. Y este de aquí, que es el Thomas, ¿vale? Es lo que es ¿dónde está? Recogida de red es el que mejor tiene en recogida de red, ¿vale? Luego está apilando, recogida palangre, poner cebo en nasa, ordenando cangrejos, línea de fondo, manejo de grúa, recogida de nasa, congelando, destripe, tal, reparando, cocinando, apilando, Sí, es eso, recogida de red. Es el mejor, ¿vale? 7000 kilos. Bueno, no está mal. Vale. Venga, vamos a coger la siguiente. Le vamos a decir a este que se vaya. Y vamos a rehacerlo nosotros para que lo veáis. Ahí, si estáis viendo aquí,
Como veis aquí, los esos son peces espada, ¿vale? Está por aquí, se puede venir a arponear aquí, ¿vale? Está chulo el arpón, pero no merece la pena. Tardas mucho tiempo mientras que arponeas alguno y fallas. Y luego después recoges la cuerda y te tira 5 minutos para sacar un pez. No merece la pena, ¿no? Mira, tú te pones aquí. Vale, ese recoge. Y yo ahora le doy aquí y van pasando los peces. Y tiene, no es fácil, ¿eh? Tienes que quedarlo ahí. Ahí. Mira, un vale. En donde está la franja esa, cuando sube, cuando baja. Ahí, perfecto. Tienes que darle, ¿no? Porque cuando sube es muy rápido. Si le doy cuando subo, no me sale. Tengo que esperar a que baje, ¿vale? Bueno, un bien. Por eso este es el sitio, el puesto clave, ¿vale? No es fácil, no es fácil. ¡Ey! He fallado, tío. No me jodas. Buah, 4.000 kilos. Bueno, ya lo habéis visto. Prefiero que la haga este, que la hace bien. ¿Vale? Lo ponemos ahí en el sitio. Vale. Bueno, a lo tonto, con dos que hemos recogido ya 11.500 kilos, ¿eh? ¿Dónde está la otra? 11.500. Sí, 11.500 kilos hemos recogido. En dos. Este barco se maneja muy bien, ¿eh? A ver, dámela. Venga, venga. Oh, y he torcido para el lado que no era, coño. Vale, venga, tranquilo. Él la recoge solo. Encima no, yo no tengo que darla a ningún lado. Tengo que poner el arresto con la otra boya. Vamos a ver. Ahora. Ahí te parece bien. Ahí te parece bien, chaval. Venga, recoge, anda. De cómo se va, cómo se va el tiempo. Llevamos una hora ya, ¿eh? Llevamos una, bueno, una hora. Pero pasa que como he acelerado el tema un poquito, pues veréis menos tiempo. Llevo una hora de juego. Bueno, 4.000 kilos más. Vamos, quítate de aquí ya, que no veo el mapa. Ya está ahí. Así es más difícil, tío. Así es muy difícil. Quieto, quieto, para, ya no me, ya me he ido. ¿Dónde está la otra? Adelante. Quiero verla adelante. No la veo. No veo la adelante, tío. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Ahí, peces. Ahora se ven más peces que antes en el arriba, en el agua. Antes no se veían apenas ninguno. Bueno, es que ni se veía. Venga, va. Y ahora se ven por muchos sitios, ¿sabes? Para arponear. He estado probando por lo que es arpón. Tú puedes llevar un tripulante. Bueno, pues ya en el full trote ese, que es el más rápido que hay, el yate, que ya hice yo un vídeo, que si no lo habéis visto lo tenéis en el canal, que eso es una bala, corre que no vea. Es el full trote, que es a todo gas. ¿Para qué, no? A todo gas o algo de eso, ¿eh? Pues no está siendo demasiado buena recogida, ¿eh?
Pues digo, bueno, pues voy a poner a... Voy a venir aquí y voy a probar a ver si... No veo nada, ¿eh? Espérate un momento. Se ve un poquillo muy oscuro, ¿eh? Vamos a poner un poquito de resplandor aquí. Y un poquito de brillo. A ver si se ve un poco más clarito. Vale, el tema... ¿Dónde está? Es que no veo la... Se ve un poquillo mal, ¿eh? Está ahí la boya. Esa es la... No sé si me salta otra. Bueno, pues me he traído... me traje a Emma con el... Con el barco ese. Digo, a ver si ella... Si yo la pongo en el donde el arpón, la puse... Digo, a ver si arponea a ella, pero no arponea. No arponea. Tengo que arponear yo. Digo, bueno, a ver si arponeo yo y ella recoge cuerda. Cuando tú arponeas, luego recogen, ¿no? Pues tampoco. O sea... Nah. Para ese barco de la tripulación solamente te vale para cuando vas con línea de boya, que las tira. Que eso sí, ella las va tirando. Y luego... El tripulante pues va tirando la polla y luego te ayuda a recoger con el gancho. Ya está. Pero para arpón es tú solo. Otra cosa que también no sé por qué. Si tú tienes un tripulante igual que estos están haciendo esto, pues también podían arponear, ¿por qué no? Y tú vas conduciendo, se lo pones en un sitio y carponee él. Y recoja la pieza. Vale, esta es la 9. Vale, nos queda esta. ¿Cómo llevamos? Vale, nos quedan todavía 14.000 kilos, ¿eh? No se está dando muy bien la pesca, ¿eh? No se está dando muy bien la pesca y... 18 horas. A ver, yo lo que tengo ganas desde que llegara el tema de los bogavantes y el tema de lo de las nieves. Y tener un barco con las nasas grandes esas para coger cangrejos de las nieves es lo que más mola de lo que yo veía en pesca radical. Pero hasta abril del año siguiente, estamos en septiembre. Y es que en el tema del juego solamente se puede pasar de semana en semana. Podría haber la opción de poder pasar meses en meses. Es decir, pues paso un mes de golpe y otro mes de golpe y me pongo ya en el año siguiente. No. Venga, va. Vamos a hacer esto rápido. Bueno, voy a adelantar. Voy a coger y a poner cámara rápida otra vez, ¿vale? Y voy a terminar y cuando... Bueno, espérate, no. Porque tengo que colocar... Esta la tengo que recoger, que son... Espérate. 18 horas y 18 horas. Venga, vamos a recoger estas tres ya. Vale, esto ya han terminado. Esto ya se pueden ir. Y el Thomas estará un poquillo mal. Le vamos a dar algo de comer, ¿vale? Para que recupere fuerza más rápidamente. El otro no, el otro joven y el otro, aunque esté un poco cansado, ahora descansando se le llena. Esta ya no nos cabe, o sea, es tontería recogerla porque no nos cabe esta. Se va a echar a perder igual. Mira cómo está todo esto de peces aquí. Ahí en el otro lado, nada. Y aquí lleno. No lo entiendo. ¿Lo ves? Mira, está aquí la red, incluso chapotea un poquito la aquí como si hubiera, ¿lo ves? En la polla como chapotean ahí. Vale, venga, pues entonces ahora cómo coño hacemos esto, porque esta red está a 14 horas, o sea, esta red está a 6 horas de recogerla en su mejor momento. Bueno, se puede recoger a las 20, 21, 20, pero es que no nos va a dar tiempo. Es que fíjate, es que para írtelo a vender bien, a ver, Denis, bueno, el bacalao no está mal,
Pero lo demás, ni la merluza. Luego el Lokesport, es que fíjate el abadejo, tío. Es que no, tío, es que no, es que no. Es que tienes que irte o a Eagles, que aquí sí, mira, aquí sí te pagan bien el Eglefino y el abadejo. Y a Digby, nada, nada. Hay que, lo que pasa es que aquí la merluza es una mierda, ¿no? Hay que irse a Eagles y vender el abadejo y el bacalao, el bacalao, el bacalao, el bacalao. Bueno, el bacalao aquí en Jormun pagan bien, ¿eh? Sí. Y la merluza, bueno, nada, a Jormun. Pues nos vamos a hacer el recorrido. En Jormun vamos a ir a vender y vamos a vender el bacalao. Me da igual. Y luego nos vamos a ir a Igal. Pero con dos cojones. Pero cuando queramos venir para acá, esa línea se nos ha echado a perder. Así de claro te lo digo. Este es Jormun, sí. Jormun, ahí viaje rápido. No sé, no he visto cuánto tiempo ha pasado. Pero vamos, que se nos va a echar a perder. A ver, esto han terminado ya de todavía, fíjate, todavía están destripando, tío. Me quedan todavía unos 3.000 kilos. Venga, ¿ya? Ah, no, pues no aparecen más acá. Bueno, venga, pues ya está todo listo. Venga, vosotros ya podéis iros a descansar, que lo habéis hecho muy bien. Venga, una comidita paisa. Vale, venga, pues ahora ya, aquí era el... Hemos dicho, ¿qué hemos dicho? El bacalao, ¿verdad? El bacalao, todo lo demás no. A ver la merluza. No. Bueno, pues fíjate, solamente con el bacalao, claro, es que es lo que más hemos cogido, el bacalao. Si nos vamos a otro lado, tío, no sacamos el mismo dinero. Solamente con el bacalao, fíjate, aquí 15, claro, 15.900 kilos, tío. En el donde más nos pagan. Bueno, y bueno, no he mirado en otro, me parece que no he mirado en otro lado, ¿no? Bueno, 130.000 pavos. Vale. Ahí ahora nos vamos a ir a Eagle. Se nos va a echar a perder la otra línea, pero bueno. Ya lo sé para la próxima vez, ¿vale? Nos vamos a 5 horas más. Casi 6 horas, ya se nos echa a perder. Pero bueno, ya lo sabemos para la próxima vez, ¿vale, chicos? Vale, ahora aquí lo que hay que hacer es apagar luces y ahora ya. Ahora está demasiado resplandor, ¿verdad? Y ahora aquí ya cogemos y vendemos el Eglefino, ya todo, todo, y nos llevamos otro 100. Fíjate, lo que pasa es que hay. Y está el Eglefino, bueno, sí, es que, pero claro, es más barato. Si hubiéramos cogido más de abadejo, bueno, 154.000 pavos más. Pues nos hemos llevado, ¿cuánto? 300.000 pavos, ¿no? Bueno, no está mal, con un llenado de barco, 300.000 pavos. Está bien. 150 y 150, pero claro, ¿qué pasa? Que si nos vamos ya a las otras líneas ya se nos han. Ya, ahora, mira. Mira, mira, mira. Un día y una hora. Ya se nos ha pasado. Ya, como mucho, tenemos que recogerla ahora. Pero claro, ahora, mientras que venimos de allí para acá, ya se nos. Ya no. Ya, mientras que venimos de allí para acá, adiós. Porque ahora cogemos. Nosotros le echamos gasofa. Y en el mapa. Si nosotros hacemos aquí un viaje rápido aquí, son cuánto no lo he visto, cuánto ha pasado. ¿Lo ves? Ahora ya cogemos, vamos a la línea y ya, pues ya no, un día y 12 horas, ya no cogen ningún pez. Así que hay que hacerlo así, poner 10 para asegurarte de llenar el barco. Si lo llenas con 6 o lo llenas con 7, pues la restante ya sabes que la vas a perder. Y luego pones otras 10. Y bueno, adelantas 18 horas y pones otras 10. Entonces ya tú coges, recoges, llenas, haces un llenado de barco, llenas el barco, te vas a los distintos puertos donde más dinerito te den, vendes y te da justo, tienes 18 horas para ir y venir. Ahí sí te me dará tiempo.
Y coges, recoges otra vez, llenas lo más seguro, con otras 10 llenarás otra vez el barco y ya está. Y puede ser que te lleves unos 300.000 en un llenado y 300.000 en otro llenado, pues en un rato de juego, de 3 horas a lo mejor jugando real, de hora real, estaba hablando ya, pues te llevas a lo mejor, pues esos 600.000 pavos en un par de horitas o tres. Bueno, pues está bien, así sí está bien, ¿verdad? Así que, pues nada, chicos, pues vamos a dejarlo ya por aquí por hoy. Ya a ver si le cojo un poquito más de práctica. En el siguiente vídeo vamos a hacer palangre, ¿vale? El palangre, vamos a pescar un poquito de palangre y a ver qué tal, a ver si se da mejor que la red o no, ¿vale? Así que nada, chicos, esos likes, ¿vale? Que ya sabéis que son muy importantes. Sed buenos, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.